Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida, comunidad de Clases Magnas UTEL Colombia. El día de hoy tenemos un tema que, por supuesto, nos compete a todos, porque yo les pregunto, ¿alguna vez ustedes han sido conscientes de qué este yogur, cuál fue el proceso, o este jamón, cuál fue el proceso para que llegara a mi mesa y para consumirlo? Bueno, pues detrás de eso hay un gran proceso en esta calidad de los alimentos, y pues por eso el día de hoy tenemos a nuestro especialista, Luis Alberto Murcia, bienvenido. Ah, muchas gracias, buenas tardes. Pues soy el ingeniero Luis Alberto Murcia, ingeniero en alimentos, especialista en sistemas de gestión de calidad, con 10 años de experiencia en la industria alimentaria, tanto en Colombia como en México, y aquí pues, para presentarles algo de lo poco que sé o mucho de mi experiencia. Perfecto, claro que sí. Bueno, con 10 años de experiencia, por supuesto que tendrás mucho que compartirnos. Y eso sí nos gustaría, tú que eres de Colombia y actualmente radicas en México, si hay alguna diferencia, ¿no? ¿Cuáles son estos procesos? Bueno, a lo largo de la clase. Sí, está bien, vale. Bueno, pues te dejo para que nos instruyas a todo y gracias, comunidad. Ya saben, escríbanos sus comentarios, sus dudas, las vamos a estar resolviendo a lo largo de la clase. Muchas Vale, gracias. gracias. Bueno, pues vamos a iniciar. El tema de ahora es índices de calidad de la producción de los alimentos. Bueno, pues he hecho mis estudios en Colombia y aquí vine a hacer una especialidad en la Universidad Autónoma. En sistemas de gestión de calidad. Bueno, pues iniciamos con esta frase que es muy importante, ay, perdón, tener en cuenta porque pues la calidad para todos los procesos de alimentos se debe tener en cuenta debido a que es nuestro prerrequisito para poder estar en los mercados y ser competitivos. Esta frase que dice lo que no se mide no se puede mejorar o controlar es de Peter Drucker. De aquí partimos para desarrollar todo lo que es un buen sistema de gestión para tener un producto de calidad. Bueno, a través de la historia se han desarrollado varios conceptos o definiciones que ha tenido la calidad. En esta parte los autores comparten y tienen como en común un mismo, una misma definición o un mismo concepto de que lo que se basa la calidad es en control por medio de unos atributos, da que los números nos ayudan a identificar en qué error o en qué parte del proceso de producción puede existir el error. Nos quedamos con la que menciona la web o un autor muy específico que se encuentra en internet, que menciona que el conjunto de atributos que hacen referencia a una parte a la presentación, composición, pureza, tratamiento tecnológico y conservación, que es todas las etapas de transformación que tiene el alimento, puede llegar a garantizar la calidad de los alimentos. Bueno, aspectos involucrados para garantizar la calidad de los alimentos, pues tenemos en primera instancia la materia prima, en segunda parte que va a llevar a generar un producto, y por último vamos a llegar al consumidor. ¿Qué pasa entre la materia prima y el producto? Bueno, en esta parte tenemos que tener un diseño de producto de todo lo que vamos a adquirir nosotros en materia prima para poder transformarlo y cómo va a ser posteriormente vamos a tener un proceso de producción que va a involucrar todas las etapas de transformación desde la recepción de materia prima hasta distribución para que llegue nuestro producto al consumidor final. En esta parte vamos a encontrar nosotros qué es el control de calidad que debe estar ejecutándose paso a paso en cada una de la cadena alimentaria que nosotros trabajaremos para que llegue nuestro producto al consumidor final en óptimas condiciones. ¿Cuáles son los métodos involucrados en la calidad de los alimentos? Bueno, pues la calidad sensorial, que es a través de los sentidos, a través de las propiedades que en esta parte se involucran todos los sensores tecnológicos que están desarrollando, por ejemplo, la nariz electrónica y la lengua electrónica, que debido a que los alimentos tienen una característica química, esta se identifica por medio de composiciones que están guardadas en un software y cuando se llega, por ejemplo, un café,
a someter a estos sensores, nos va a arrojar que es un café con ciertas características de cuerpo, de sabor y de calidad, por aquello de que ya está guardado en un software, debido a que la calidad química del alimento ya tiene una estructura. ¿Listo? Calidad organoléptica, que es a través de nuestros sentidos, podemos percibir olor, sabor, color y textura, y esto puede llegar a garantizar que la calidad del alimento pues, esté en óptimas condiciones. La calidad nutritiva hace referencia a que los componentes que nosotros necesitamos para suplir las necesidades básicas, como por ejemplo estar en buenas condiciones de salud, poder trabajar, como por ejemplo proteínas, algunos lípidos que son beneficiosos, como por ejemplo los poliinsaturados y los insaturados, a diferencia de las grasas saturadas, se puede identificar en esta parte con pruebas químicas. La calidad sanitaria habla sobre todos los procesos higiénicos que debe tener todo nuestro proceso de producción para que el alimento salga en óptimas condiciones y sea inocuo. ¿Qué es inocuo en la parte alimentaria? Es que no vaya a afectar la salud del consumidor o lo vaya a enfermar. Calidad tecnológica. En la calidad tecnológica hablamos de equipos o métodos tecnológicos que nos pueden hacer que el producto salga en óptimas condiciones, tanto de calidad como higiénicas, garantizando el proceso, omitiendo algo que se hacía, por ejemplo, años atrás. Ejemplo puntual, en el caso de los jugos, anteriormente se sometían a pasteurización, pero este hacía que se alteraran algunas proteínas y algunas vitaminas. Hoy día la tecnología ha inventado unas máquinas que por presión hacen de que la carga microbiana se estalle, a diferencia de la pasteurización que lo que hacía era someterlos a calor. Esta nada más lo somete a presión, hace el mismo efecto, pero no cambia las propiedades nutritivas ni tampoco químicas que contiene el alimento. Y bueno, hablamos de calidad económica, en la cual estaba enfocada a que las empresas o las personas o el cliente específicamente tengan accesibilidad a este producto, que pueda llegar a ser competitivo y siempre y cuando cumpla pues, las necesidades que se requieran. Características o indicadores de calidad, estos tienen dos propósitos, identificar cómo podemos nosotros evaluar la calidad de los alimentos. Tenemos atributos positivos que podemos identificar con la calidad con los diferentes aspectos de calidad que vimos anteriormente. Entre esos están color, sabor, aroma, textura, origen. Estos los podemos nosotros manejar por medio de ya sean instrumentos, ya sea por medio de colaboradores, y también tenemos en esta parte atributos negativos que pueden llegar a hacer referencia a la contaminación química, contaminación física o contaminación biológica, que puede llegar a influir en las diferentes etapas de transformación del alimento. ¿Qué pasa con los atributos de calidad de los alimentos? Bueno, en esta parte los atributos están compuestos por cuatro, que es la aceptabilidad. En esta parte podemos nosotros evaluarlo por medio de propiedades organolépticas, sabor, color, olor y textura. En la composición, pues la cantidad de proteínas, vitaminas que puede llegar a contener el alimento. Identidad, el atributo de identidad hace referencia el origen del alimento, cómo se transformó, de dónde viene y hacia dónde quiere llegar. Y la pureza o seguridad es que esté libre de patógenos, de toxinas que pueden llegar a generar una enfermedad al consumidor. Bueno, la valoración de calidad de los alimentos va enfocada a que existen indicadores que pueden ser identificados gracias a procesos físicos, químicos o bioquímicos. En esta parte nosotros podemos identificar que los alimentos se pueden contaminar físicamente por presencia de un material extraño que nosotros podemos observar a través de nuestros sentidos. Químico, que es una sustancia química, ya sea algún detergente o desinfectante que se aumente en el contacto con el alimento o en los equipos que tienen contacto con el alimento. O maquillaje, productos químicos que nosotros usamos para el cuerpo que pueden llegar a ser transferidos por medio de los colaboradores. Y bioquímicos, bueno, una parte desarrollada por microorganismos y toxinas que pueden estos mismos generar
y que le pueden llegar al alimento y generar una contaminación. Entonces, los índices de calidad se pueden identificar o se pueden detectar con métodos oficiales de análisis. Estos métodos evalúan, ¿sí?, por medio de materiales o equipos físico-químicos, evalúan características que contienen los alimentos o los que, o elementos o sustancias que tienen contacto con los mismos alimentos. Hablamos de métodos de análisis de aguas, que hay normativas internacionales, como por ejemplo acá en México, la NOM 127 de 1993, y allá en México también, allá en Colombia, perdón, tienen también una normativa específica para el tema de tratamiento de agua, que eso es internacional, la cual se tiene que evaluar una vez al mes y cada 6 meses físico-químicamente. Métodos de análisis de fertilizantes, pues recordemos que la mayoría de los alimentos, frutas y verduras, tienen contacto con estos para espantar todo el tema de plagas, entonces se tienen que evaluar para garantizar que no tengan esto y que posteriormente al producto final pueda llegar a generar un riesgo de contaminación química al consumidor. Métodos de residuos veterinarios, pues para todo el tema de animal, de alimentos que vienen de origen animal, presencia de algún antibiótico o de algún medicamento puede ser perjudicial para el consumidor, debido a que estos alimentos, estos, perdón, estos animales tienen que ser sacrificados posterior de haber utilizado o desechado totalmente el medicamento que se usó por su enfermedad. Métodos de análisis de productos lácticos y cárnicos, en el cual la normativa es muy exigente para verificar que no tengan un exceso de sustancias químicas que puedan llegar a generar un riesgo de contaminación. Hablamos, por ejemplo, de los productos cárnicos, que hace poco la OMS dijo que el exceso de sustancias químicas, como por ejemplo los nitratos o los nitritos, podían llegar a generar un riesgo de cáncer en los consumidores. Entonces ahí nosotros podemos analizarlo por medio de un análisis físico-químico. Y métodos para análisis de grasas, para evaluar qué tipo de grasa es, si es saturada o insaturada. Recordemos que las saturadas vienen de origen animal y que se presentan sólidas a temperatura ambiente. Entonces, al congelarse pueden obstruir nuestros, y en exceso, obstruir nuestros vasos sanguíneos, y lo más recomendable es utilizar las insaturadas o las poliinsaturadas, que a temperatura ambiente vienen siendo las que están en estado líquido, que pueden ser un poquito más asimilables. La aplicación de la industria alimentaria para la calidad va por niveles. Este primer nivel va con controles. Esta parte de control de calidad va enfocada a lo que hablábamos en un inicio, a la materia prima, al proceso que ya lleva a un producto terminado. Todos estos controles pueden ser indicadores alfanuméricos, la cual nosotros podemos tener un margen, y la idea es no salirnos de ahí para poder mantener un control estable de la producción y un alimento con las características que el cliente desea. Un segundo nivel habla del aseguramiento de la calidad, en la cual que ya están estandarizados todos los indicadores de calidad, podemos nosotros mantenernos y evaluar que no se salga del margen. En esta parte nosotros buscamos un sistema planificado para la prevención. La idea es que sea eficaz y que se reduzca el mínimo de error en cada uno de los lotes que se vaya a producir. Por último, vamos a ver qué es la gestión de calidad, en la cual toda empresa quiere llegar para garantizarse o mantenerse en el mercado y garantizar que, pues, el producto sea de óptimas condiciones de calidad. No es obligatorio que se rijan bajo algunos estándares internacionales, como por ejemplo la norma ISO 22000 o la ISO 9001. Eso es libre albedrío de cada empresa. Pero, sin embargo, lo que garantizan es que sí existan unos controles de calidad que son normatizados por las leyes, que tiene cada país. Bajo el Códice Alimentario, que es una de las normativas internacionales fuertes, donde ellos especifican todos los rangos en los cuales se tienen que manejar los alimentos. Recordemos que cada tipo de alimento es diferente, tiene diferente carga orgánica, carga microbiológica y componentes nutritivos que hacen que pueda llegar a generar un riesgo potencial. No es lo mismo las
carnes o los derivados o productos derivados de animales a los que son de nada más plantas o cereales que pueden llegar a generar un riesgo de contaminación menor al de las carnes. Caso puntual, estamos hablando de enfermedades que pueden transmitir el cerdo, o la carne de cerdo, o la carne de res. ¿Listo? En esta parte tenemos que tener en cuenta que el componente social es muy importante y el componente económico pues, nos va a ayudar a que si tenemos un sistema de gestión de calidad estable, constante, podemos permanecer en el mercado y llegar a ampliar nuestros horizontes en ventas y satisfacer pues, las necesidades de nuestro cliente, que es como que el mayor compromiso que tiene cada empresa que maneja alimentos. En esta parte de acá podemos observar la bibliografía que utilicé para esta presentación. La idea es que la podamos revisar y pues alguna duda. ¿Sí? ¿Continúa? Bueno, no sé si tengan algunas dudas. ¿Qué tal? Gracias, Luis. Bueno, pues vaya, veo que nos explicaste de una manera muy en general como el proceso de los alimentos. Y bueno, podía leer en los comentarios que tú hacías referencia a no es lo mismo la descomposición de la carne que de otro alimento, ¿no? Y esto como por qué, cuál es el proceso. Bien, bueno, los procesos de descomposición de los alimentos son totalmente diferentes debido a que necesitan unas condiciones adecuadas. La carga microbiana de un alimento cárnico, a diferencia de un alimento no cárnico, por ejemplo, los lácteos o los cereales, es totalmente diferente. Tienen unas condiciones, hay algunos alimentos y la característica principal es la concentración de agua que estos tienen. Entonces, por eso se clasifican los alimentos por perecederos y no perecederos, por su presencia de agua. Debido a la presencia de agua, que es uno de los requerimientos que necesita la mayoría de, los seres o los microorganismos para poderse desarrollar, hace que el alimento entre en un proceso de descomposición acelerado. Debido a esto, o sea, existe una clasificación en la cual se maneja, gracias a la OMS, que existen alimentos de alto riesgo en salud pública, alimentos medianos, de mediano riesgo en salud pública y bajo riesgo en salud pública, en el cual cuando existen las auditorías en las empresas que expenden alimentos, hacen que estos alimentos, si los manejan, tengan unas características de conservación totalmente diferentes, unas características de manipulación totalmente diferentes y que no estén mezclados. Una cosa principal también que tienen que tener en cuenta es que en la parte de composición química de los alimentos tenemos que separar los alérgenos o los alimentos que presentan un tipo de alergia que se puede diferenciar a una enfermedad. Esto lo normativa específicamente en México y en Colombia lo exigen para que publiquen en sus etiquetas los alimentos que pueden llegar a generar un riesgo de alergia. Entonces, todo lo que llega a contacto con los alérgenos, que están clasificados internacionalmente como 8, que son los huevos, los lácteos, los crustáceos, el maní, los pescados, el huevo, hacen que tengan que estar totalmente identificados. Y todos los equipos o almacenamientos o lugares donde hayan entrado en contacto esos alimentos alérgenos deben estar con unas características especiales y identificados en el empaque. Ok, perfecto. Bueno, hay que distinguir, ¿no? Bueno, por conceptos, porque a lo mejor, y me ha pasado, ¿no? Con los ingenieros generalmente dicen, no, pues no, este es un lenguaje que generalmente utilizamos, pero sí. Para nosotros que a lo mejor no estamos tan familiarizados, ¿no? ¿Qué es perecederos y no perecederos? Bueno, los perecederos son alimentos que que tienen una vida corta, una vida útil muy corta. Hablamos de, por ejemplo, los vegetales frescos, las carnes frescas, porque su alto contenido de agua hace que su vida útil esté, o su bajo contenido de agua, y aparte pues los químicos que le aplican para que su vida útil sea corta, hacen de que estos durante su proceso de transformación solo tengan un lapso corto de tiempo. Los no perecederos son aquellos alimentos que tienen sustancias químicas que prolongan su vida útil y se les reduce su presencia de agua.
Esto, por ejemplo, los cereales, algunos enlatados, ellos son alimentos no perecederos. ¿Por qué? Porque no perecen en un tiempo corto, sino pues si ustedes se ponen y fijan una evaluación de cada alimento que van al supermercado, se van a dar cuenta de que algunos tienen de 2 a 3 años de vida de caducidad. Estos alimentos son no perecederos. Los perecederos tienen máximo 1 mes, 2 meses de fecha de caducidad. Hay algunos que tienen hasta 2, 3 días, por las mismas características que te comento. Ok, justo era lo que nos decían, mira, por ejemplo, Ángeles Reyes dice, tengo una duda, ¿qué tan confiables son las etiquetas? Bueno, hola Ángela, un saludo. Pues bueno, las etiquetas deben ser extremadamente confiables debido a que lo que publicas en cada uno de los empaques de los alimentos, ya sean primarios o secundarios, debe ser veraz y comprobable. ¿Por qué? Porque la normativa lo puede juzgar y puede apelar o sacar del mercado ese producto que no presenta las características. Hay una normativa específica en la cual dice cómo deben estar marcados los alimentos, qué información deben tener y frente a eso hay un estudio y esa etiqueta debe estar avalada por este ente en cada país. Aquí está la COFEPRIS, en Colombia está el INVIMA, en la cual evalúa esta etiqueta y le da el aval de que sí se pueda sacar al mercado. Si no presenta las características por normativa, el producto no puede ser vendido. Ok, bueno, es que generalmente sí no tenemos ese hábito, y hay algunos que sí, pero bueno, de leer estas etiquetas. Entonces, ¿cómo aprendemos a leerlas, no? Su contenido, su valor nutrimental. Bien, ahí las... La recomendación que yo les doy es que vayan primero a la fecha de caducidad, al lote y a que la información siempre, o escojan un producto que siempre la información esté clara y que en letras grandes. Independientemente que el empaque sea un poquito pequeño, lo más importante es conocer los ingredientes, quién lo elaboró, que es muy importante, porque así nosotros podemos ir a esa empresa o llamar para decir que nos ha presentado una queja o que se nos haya presentado algún inconveniente frente al alimento que estamos consumiendo. Saúl, pregunta algo. Sí. Perfecto, sí, justo. ¿Qué tanto puede durar un alimento después de la fecha de caducidad? Que estamos hablando, ¿no? De las fechas. Bueno, ahí, Saúl, esto depende del alimento. Puede llegar a durar dentro de lo mínimo 2 o 3 días si es un alimento fresco, a 2, 3 años si es un alimento no perecedero. Podemos revisar que estos alimentos que tienen vida útil muy larga o fecha de caducidad muy larga son alimentos no perecederos y que están enlatados porque han pasado por un proceso de conservación muy fuerte, incluyendo sustancias químicas como conservadores y también tratamientos térmicos muy excesivos por cierto tiempo para eliminar la carga microbiana, que es lo que realmente me va a afectar a mí el alimento. Todos estos procesos industriales y toda la normativa va enfocada a que yo tengo que reducir o eliminar mi carga microbiana o el contacto con el ambiente que puede llegar a desarrollar una contaminación para el mismo. De acuerdo. Ahora, carga microbiana precisamente es de estos, ya se tiene este margen de error de cuántos microbios. Sí, la normativa también te evalúa porque, por ejemplo, puedes someter un alimento a un análisis microbiológico y la normativa te dice que sí puede haber presencia de microorganismos, pero con un rango específico, ya que se extienda un poco o que se salga del parámetro de la norma, ya no es apto el alimento para su consumo. Miguel pregunta. Ok, siguiente. Miguel Rosete, ¿bajo qué estándares de calidad se manejan marcas transnacionales tan dañinas como McDonald's, Burger King? Claro, todos estos fast food, ¿no? Sí, comidas rápidas. Bueno, es que ellos se rigen a las normas de cada país, ¿no? Entonces, das de cuenta que ellos no tienen, tienen estandarizados la venta, ¿no? Y la marca, pero ellos se tienen que regir a cómo producen las carnes, más que todo las hamburguesas, en cada uno de sus países. Hay países que amplían un poco más la carga microbiana que puede llegar a tener o la cantidad de grasa que puede llegar a tener cada carne que se utiliza y el pan, pero ahí tendríamos que evaluar cada una de las características normativas que tiene cada país para decir qué composición química puede llegar a tener cada una de las hamburguesas que se expenden. No son malas en un sentido que me llegue a afectar a mí la salud,
por aquello de que pueden llegar a ser prácticas, malas prácticas que pueden manejar los operarios que venden en McDonald's. O sea, no estoy diciendo que lo que hace referencia es que son marcas que manejan unos estándares de calidad muy bajos o muy altos. Estos estándares de calidad los manejan o los controlan los entes de cada país. No podemos decir que es mala o buena. La idea es que se mantengan en el rango que cada país le abra las puertas para que manejen sus alimentos. Ok, pero y, bueno, entonces, como tal, la empresa, imagino que también debe tener unos estándares de calidad. O ellos se tienen que regir a los estándares de calidad de cada país. Sí hay una norma internacional. El Códice Alimentario y la OMS han publicado, hasta la misma FDA de Estados Unidos, han manejado unos rangos. Para que los países se puedan acoplar a eso, si no tienen conocimiento en frente a estos rangos para garantizar la calidad de cada alimento. Pero pues cada país es libre de escoger sus rangos y decírselos a las empresas para que ellos se acoplen, por lo que ellos son de otros países, se tienen que acoplar al país en el cual van a vender sus alimentos. Claro, ahora aprovechar este espacio porque, sabes, es sobre los alimentos y sobre varios sectores, ¿no? Mitos y realidades, ¿no? Sí. Y entonces, ya que hablaban de McDonald's y tú nos dices de estos estándares que se adaptan a cada país, la famosa noticia de la cabeza del ratón, ¿no? Del ratoncito, sí, en la carne, ¿qué tan verídica, qué tan probable puede ser? Porque decían, esto es falso, esto es real. Bueno, en esta parte de que existen evidencias de contaminantes muy, muy específicos, como por ejemplo fauna nociva, roedores, cucarachas, o que hayan existido casos de personas que hayan fallecido por el consumo de alimentos de estas marcas internacionales, todo depende de la investigación que se arroje, porque muchas veces es cuestión del mal manejo de una buena, mala práctica de manufactura que se dé en el punto donde está expendiendo el alimento. Puede que el proveedor, puede decir que el productor sí tenga grado de implicación ahí, pero en una mala práctica, porque se coció mal el alimento, porque no nos bañamos las manos después de ir al baño, después de tocar alimentos crudos, hace que se aumente la carga microbiana y eso es lo que realmente puede llegar a afectar la salud del consumidor. Entonces, nos basamos en que son estándares de buenas prácticas de manufactura más la calidad del alimento, que hacen un conjunto para que al final salga un producto que no vaya a afectar la salud del consumidor, o sea, que sea inocuo. Perfecto, muy bien. Roberto Mares nos preguntaba qué alimentos son más nocivos para la salud. Bueno, ¿qué alimentos? Como les mencionaba anteriormente, la clasificación que hace la Organización Mundial de la Salud de alimentos de alto riesgo en salud pública, alimentos de mediano riesgo en salud pública y bajo riesgo en salud pública, a lo que nos referimos como alto riesgo en salud pública son las carnes que tienen una carga microbiana elevada, huevos, pollo. El pollo es uno de los alimentos de alto riesgo en salud pública porque tiene una bacteria que se llama salmonella y esta se elimina pues a una temperatura muy elevada. Muchas veces no llegan los alimentos a esta temperatura de cocción y pues puede desarrollar algunos enlatados que sean mal manejados. Esos son de alto riesgo en salud pública. Medianamente son algunos, como por ejemplo los cereales o el pan, que se les ha reducido la cantidad de agua, pero sin embargo pues tienen presencia de azúcares que hacen que los microorganismos se puedan desarrollar. Y de bajo riesgo en salud pública pues hablamos de los alimentos que han sido conservados en sal o en azúcar, que pues sabemos que es muy difícil que se desarrolle el microorganismo. Sin embargo, sí existe la posibilidad de que algunos microorganismos generen resistencia y estos se puedan desarrollar y afectar al consumidor final si no le damos las adecuadas características de almacenamiento o manejo al alimento. Ok, entonces por la salmonela, el pollo, huevos, también las carnes, algunas que hayan tenido contacto, por la E. coli, que es una de las bacterias que se encuentra en la materia fecal, podemos ver que esta se encuentra en la leche. Todo lo de origen animal son alimentos de alto riesgo en salud pública, de origen animal, y algunos vegetales. Oh, ¿y algunos vegetales? Sí, porque se han lavado con aguas que han estado contaminadas. Por ejemplo, algunos cultivos han tenido la mala práctica de lavar, o de adicionarle agua de ríos que han sido altamente contaminados por sustancias químicas o por algunas aguas negras, y estas pues tienen una carga microbiana muy elevada que no se elimina con temperatura.
Ok, es que precisamente por eso ahí es donde ustedes entran, ¿no? En este papel de inspeccionar la calidad. ¿Cómo es que todavía esas prácticas siguen? Porque no hay un ente regulatorio, porque hay sobornos, porque por X motivo de cada uno de los países, dependiendo de la gravedad de la situación, no le inspeccionan en esa parte. Hoy día se siguen presentando en los cuadros epidemiológicos gente que presenta diarrea o enfermedades transmitidas por alimentos por estas mismas situaciones. Entonces, si no hay un ente que regule y controle y que sea estricto para que estas malas prácticas se erradiquen, muy difícilmente podemos nosotros controlar enfermedades transmitidas por alimentos por un mal manejo en el alimento. De acuerdo, entonces volvemos a lo mismo, ¿no? El aparato regulador de todo eso es que tienen este papel importante, ¿no? Sí, Inspeccionar. la mayoría de las empresas lo que hacen es que sus proveedores o la materia prima inicial que utilizan para transformar su producto venga de proveedores que también estén certificados o que también tengan un sistema de control de calidad, porque todo es una cadena. Si tú compras tu materia prima de un proveedor que no tiene las características adecuadas de higiene o de sanidad, muy difícilmente tu producto vaya a cumplir las características propias de sanidad de higiene que su cliente necesita. Ok, perfecto. Muy bien, bueno, entonces es toda una cadena de, como nos dice, tanto de los proveedores y, bueno, de quién lo hace. Ahora, Roberto Mares, ¿es cierto que la mayonesa dura años si la tienes en el refrigerador? Bueno, ahí lo que nosotros podemos observar es que el empaque es lo que nos va a dar nosotros la garantía o la carta de manejo de los alimentos. Es recomendable que si ustedes no conocen el manejo de algún tipo de alimento, leer la etiqueta, que pues el proveedor es el que ha hecho el estudio. Las mayonesas dice que se pueden conservar en ambientes frescos antes de usarse. Después de usarse deben estar en refrigerador, y en refrigerador solo debe usarse hasta su fecha de caducidad. Por lo general tienen 6 meses. Hay algunos productores que le pueden aumentar su fecha de caducidad por aquello de que han tenido algún conservante o alguna sustancia química que aumente su vida útil. Pero como se elabora la mayonesa, que tiene presencia de huevo y algunos aceites esenciales que hacen que los microorganismos se desarrollen, esta pues puede ser un alimento de alto riesgo en salud pública. Es mejor que tengan cuidado con la mayonesa. Okay, entonces por eso hablaba de estos mitos y realidades, ¿no? Sí. Porque pues muchos desde lo poco que conocemos nos dejamos ir por estas noticias, ¿no? Entonces, otro punto era, bueno, vamos a primero leer la de David Raúl, dice, como consumidores, ¿cómo podemos determinar que los productos que adquirimos sean de procedencia confiable o cumplan con las normas de calidad descritas? Bueno, uno es viendo su fecha de empaque, viendo todo el tema de que cumpla con la normativa, fecha de caducidad, lote, ingredientes, que tenga pues el nombre de quien lo produce, si es un alimento de exportación, quién lo trajo aquí, porque muchas veces compramos productos de países que no hablan nuestra lengua, ¿sí? Asiáticos o qué sé yo. Entonces, la normativa te exige que tú hagas una etiqueta en la cual clasifiques o comuniques qué es lo que está compuesto el alimento. Entonces, ¿cómo sé yo que este alimento está bien? Debe tener, por ejemplo, en Colombia deben tener un registro sanitario que se lo da el INVIMA. Ese registro sanitario es como la cédula de usted, del producto, en el cual ahí dice, bueno, la cédula es como el INE, aquí. Okay, ajá, ¿Vale? Entonces, sí. es la cédula del alimento en el cual dice que ya lo fueron a verificar, que ya los inspeccionaron y sí pueden producir, que tienen que hacer unas mejoras, claro, pero que ya pueden vender ese producto al mercado porque cumple sanitariamente con todas las especificaciones. Si tiene ese registro del INVIMA, es un producto que es confiable. Aparte, podemos llamar o podemos regularizarlo por internet, en el cual pues buscamos la marca y evaluamos realmente si es confiable o no. Pero si tiene esas características, como les menciono, y las repito, fecha de caducidad, tiene un lote, tiene la descripción de los ingredientes y en el idioma que es, y aparte tiene un registro sanitario que puede ser expedido allá en Colombia, podemos estar confiados de que ese alimento es apto para consumo. Claro, bueno, de entrada, estas son las características que nos tendríamos que fijar y con eso quiere decir que ya pasaron por un proceso de inspección, ¿no? Sí. Y que por eso los puedes consumir. Ahora, los alimentos enlatados, que generalmente dicen, bueno, es que si ya fue golpeado la lata o todo eso, pues se
recomienda no consumirse y tampoco dentro del refrigerador de meter el alimento. Oh, ok, ¿no? Bueno, para las especificaciones de los enlatados, la normativa dice que si la abolladura supera un centímetro, se tiene que descartar. Muchas veces las abolladuras son casi más profundas de lo normal, eso ya no se puede aceptar debido a que pues, se rompe la película protectora y el alimento entra en contacto con estos metales y con, pues, casi con el ambiente y se pueden desarrollar muchos microorganismos. Entonces evitar de que si la hundidura supera un centímetro, no usar. En esa parte de que también recomienda el mismo empaque que cuando se abra la lata tratar de sacar todo el alimento y si lo quiero almacenar porque pues me sobró un poquito lo que hago es almacenar en el otro recipiente, pueden llegar a ser plásticos o recipientes de icopor en Colombia y unicel acá en México, okay. Se dice diferente. ¿Cómo se dice en Colombia? Icopor. Icopor, ok. Acá, unicel. Entonces, cumplir con todas las especificaciones. Estas especificaciones no están totalmente detalladas en el empaque o en la etiqueta del alimento, pero el tema de conservación sí lo debe, por obligación, mencionar. De acuerdo, muy bien. Miguel, muchas gracias. Miguel no, sí. Rosete nos menciona por qué se siguen vendiendo bebidas como el Four Loko en varios países, mientras que en Estados Unidos ya fue prohibido, considerado que la OMS debería intervenir en el alimento o bebidas riesgosas. Sí, por supuesto, ¿no? Porque en algunos países sí se permiten ciertos alimentos cuando en otros ya queda prohibido. Bien, como les mencionaba anteriormente, es política de cada país. Es dependiendo el ente regulatorio quién prohíba y quién no. De pronto en Estados Unidos ya lo prohibieron porque hay estudios que dicen que pues no es apto para consumo debido a su composición química. Aquí el ente regulatorio no le ha puesto los ojos, si lo sigue vendiendo, pero si las personas tienen conocimiento de esta anomalía que se llega a presentar, es importante ya no consumir ese alimento porque tenemos como un estudio previo, una investigación previa. Pasa mucho en países, conocemos en el caso de la América Latina que consume o que compra algunos fertilizantes que ya la Unión Europea no está utilizando, no tienes permitido. Entonces, ya eso es dependiendo del ente regulatorio y pues la población o el proveedor que quiera o el cliente que quiera seguir comprándolo. Entonces, ya es como un manejo que cada país le quiera dar porque no se ha presentado ninguna novedad frente al caso. Entonces, ahí sí es como de cada quien. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces nos quedamos para recapitular, ¿no? Con esta clase, por supuesto que la industria ya tiene estos procesos, ¿no? De calidad generales, ¿no? Y que, pero que también va a depender mucho del país en el que se está. Confíen en que teniendo la fecha de caducidad, el lote, que tenga información del productor. La información del productor. Uh-huh. Y un registro sanitario en el caso de Colombia. Aquí casi no he visto. Aquí lo que se ve es toda la información de la etiqueta, la norma 252 de México menciona todas las especificaciones. Se parece mucho a la normativa de México, de Colombia, porque pues es sacada de un ente regulatorio internacional y si tienen todas las especificaciones claras de productor, fecha de caducidad, lote, es un alimento que es apto para consumo y confiable. Es muy importante porque muchas veces los supermercados o las tiendas grandes no hacen una rotación adecuada de los productos y pues te venden lo que ellos consideran y como no es una costumbre que realicen las personas, pues por eso es que a veces presentan estas enfermedades. Claro. Bien, entonces volvemos a esta responsabilidad, ¿no? Tanto de la industria y de nosotros los consumidores. Al final, si conocemos que hay productos que ya tienen antecedente en otros países, pues sí, va a depender del criterio de cada quien, ¿no? Por supuesto. Sí, por esa parte es muy importante. Si tenemos un antecedente o hemos escuchado esos casos que hemos tenido experiencia por medio de un medio de comunicación, ya sea las redes sociales o los medios de publicitarios o medios de comunicación, pues estar alerta porque nos puede llegar a pasar en el país, ¿no? Caso puntual en México se presentó un tema con los dulces que venían desde China. Bueno, entonces tuvieron que dar de baja en España y en Alemania tuvieron un caso importante de E. coli, que de unos pepinos que se estaban
echando la culpa a quien había sido el causante. Y todo esto en el tema de los alimentos es muy riesgoso porque haz de cuenta que puede llegar a generar un riesgo de afectación muy grande y pues una población afectada que ya puede llegar hasta la muerte si, nada, si no se puede controlar. Claro. Claro que está. Bueno, pues esto fue un panorama, ¿no?, acerca de lo que es el proceso de la calidad de los alimentos. Por supuesto que hay muchos más procesos que hay que detallar, ¿no? Otra clase, tal vez, para ver como todo el proceso de la industria. Sí, esa parte es muy general. La importancia de la calidad de los alimentos conlleva a que nosotros debemos identificar las características que tiene cada uno de los productos y las necesidades que nosotros queremos suplir. Es un proceso largo, involucra muchos profesionales del área, pueden llevar hasta años de investigación, tratar de sacar una norma, pero lo importante es saber que nosotros en tener noción o un estudio sobre el área, podemos comprar un producto que no nos vaya a afectar ni tanto la salud de nosotros como la de nuestros seres queridos por desconocimiento. Perfecto, pues muchísimas gracias. Ya nos darás algunos sitios de donde podamos estar al tanto de la calidad de los alimentos, tanto a los alumnos que se están formando en la industria y para también los ciudadanos, el público en general, que también se vaya a estar informados y ser responsable de lo que consumimos, ¿no? Sí. Muy sí, bien, bueno, esta información se las vamos a dejar en los comentarios y muchísimas gracias nuevamente por estar una tarde más con nosotros. Ya saben, cada semana estamos transmitiendo desde México para Colombia. Y bueno, pues yo siempre les hago ya esta pregunta al final. ¿Qué es lo que extrañas de Colombia y qué es lo que más te gusta de México? Bueno, ¿qué más extraño de Colombia? La comida, que aquí no se consigue. ¿Y qué me gusta mucho de México? Bueno, la oportunidad que te dan a ti para poder desarrollar, como en este caso, aportar tus conocimientos, poder seguir formándote en conocimiento, educación. Y bueno, la oportunidad que hay aquí es muy grande, es lo que más me gusta, de que hay que hacer. Entonces eso me llama mucho la atención. Perfecto, pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, gracias a ustedes, comunidad. Sí, muchas gracias, gracias por la atención. Disculpe si en algún momento me trabé, pero pues es tanta información que trata como que uno minimizar lo que más puede, sin embargo, es imposible pues. Claro, bueno, pero para eso tendremos más clases magnas para ir detallando información que se quedó al aire, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana con otra clase de conocimiento. Y recuerden que Clases Magnas UTEL es un espacio para crecer juntos. Hasta luego.